El tribunal colegiado suspendió este miércoles el juicio de fondo seguido contra dos acusados de ultimar a tiros a un joven en el municipio de Pimentel. Se trata de los hermanos Hanley García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, alias Moreno, acusados de quitarle la vida a Kelvin José Santos Enríquez durante incidente registrado en gasolinera en fecha 28 de enero del año 2018. En el día de hoy fue suspendido el juicio seguido en contra de los imputados en razón de que uno de los testigos, en virtud del orden que fue depositado al tribunal, se encuentra indispuesto por condiciones de salud. Nos encontramos en la etapa de reproducción de las pruebas testimoniales, por eso el día de hoy fue suspendido el juicio. Se ordenó la continuidad para el día 2 de agosto. Recordamos que la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte varió la medida de coerción a los hermanos acusados por una garantía económica de 10 millones de pesos. Hay que entender que los procesos son como la vida. Quien esté desesperado en este tipo de proceso, problema de quien esté desesperado. Hay situaciones que se están dando, ya se inició el juicio y los magistrados fijaron para el día 2, viernes 2 próximo, la continuidad del juicio. En la primera intervención de los imputados ya declararon y ellos manifestaron que dispararon. Nosotros tenemos que llevar un proceso para que a los imputados lo condenen, como establece la norma, a una pena justa. Esa es la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.